Bienvenidos otra vez a mi canal. En el día de hoy vengo a explicarles un poquito para los que estamos perdidos acerca que es BTS Outcast. Honestamente, yo solamente vi ayer el hashtag global y decía BTS y yo, oh por Dios, me interesa. BTS ya, con eso me llama la atención. Ingresé un poquito a leer los tweets y decía, José, que es el asesino, él está mintiendo. Y yo, bueno, está bien, empecemos. Es un juego fanfic, una historia de horror slash thriller creada por @flictaus. Es acerca de un chico que no se siente lo suficientemente amado en la sociedad, así que crea como un universo alternativo. Esa es la palabra. Antes que nada, quiero hacer un paréntesis. Esto es fanfic, esto no es real, esto no es confirmado por BTS, es solamente por diversión, así que no se me vayan a confundir de que estén pensando que es un juego real. Fue creado por una fan y actualmente la historia se está traduciendo a varios lenguajes, incluso ya llegó la historia a las K-Armies y también lo están traduciendo porque creo que están más perdidas también. Así que vamos a empezar. Es una historia interactiva, quiere decir que en las noches la autora va publicando las imágenes de las conversaciones del juego. Además, publica también como tweets con encuestas. Entonces, depende lo que gane la votación, cambia el rumbo de la historia o las acciones de los personajes. Pero como yo siempre llego tarde a todo, pues ya la historia está desarrollada según las votaciones de esa noche. Esta historia se me parece como, no sé si ustedes se enteraron de Manuel Bartual, que él también estaba publicando tweets en vivo de que supuestamente se fue en vacaciones y se encontró con su clon y lo estaban persiguiendo y todo el mundo estaba súper preocupado. Así, tal cual, se me parece eso. Y también tiene como una combinación con Five Nights at Freddy's porque ya van en la noche 3. Así que ya cerrando esa introducción, empezamos. Aquí les voy a mostrar las imágenes de los tweets que ya están traducidos, porque si lo leo en el idioma original me demoraría muchísimo, o sea, mi inglés es como bueno, pero lento. Entonces les voy a estar leyendo gracias a las traductoras, que son los usuarios myhopley, @myhopley, y @myselfandhaze. Voy a tratar de leerlo lo más rápido posible. También si escuchan ruidos, es que en serio vivo al lado de una calle y pasan carros, entonces ya. Vale, entonces empezamos. Aquí están viendo las imágenes que yo veré para leerlas, por si también ustedes las quieren ir leyendo, por si me demoro o mi internet se demora en cargar. Empezamos, perdón. Esta es una conversación entre Joseok y Jungi a las 6:05 de la mañana. Cojan esa hora que es súper importante. Jungi, ¿estás despierto? Honoríficos. ¿Desde cuándo te importó que te llame Hyun? Punto a favor. De todos modos, otra persona desapareció. Esa es la tercera esta semana. Lo sé. Solo ten cuidado, Hyun. ¿Qué es esto? ¿Afecto? No. Eres el único amigo que tengo. Vete. Estoy bromeando. Es en serio, Hyun. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Estaré bien. De todos modos, ¿qué han sido los casos? ¿Por qué están desapareciendo? Debido a un juego en línea, pidiendo información. En serio, Internet es un lugar aterrador. Solo apesta. Alguien llamado Park Jimin, creo. Park Jimin, ya le iba a leer en inglés, Dios mío. Park Jimin, no reconozco el nombre, espero que regrese seguro. Sin embargo, yo también, supongo que debes evitar jugar juegos por un tiempo, Hyun. Por favor, está bien, Joseok. Las posibilidades de que él esté en cada juego que existe es imposible. Que él esté, bueno, aquí ya vamos teniendo otra pregunta, ya vale. Es mejor prevenir que lamentar, ¿sabes? Tienes razón, hay que jugar estos juegos de manera segura. Entonces, Hyun, eres otra cosa. Estaré bien, todo está bien. Jugaré como siempre, estaré seguro. Cuando hablé con otras personas en línea. ¿No tienes trabajo en 20 minutos? Prepárate. Sí, sí, me voy. Buena suerte con los pequeños bribones. En realidad son ángeles en la vida real. Ah, bueno, porque Joseok trabaja en una guardería. Oh, es así. Nunca hubiera adivinado que los niños eran ángeles. Solo les gusta divertirse relajante. ¿Fuiste así alguna vez? Como el infierno que era. Como el infierno en el que estaba. Bueno, yo estaba adentro con mis juegos. No sé eso lo que haces ahora. Cállate, vete a trabajar. Me hieres, Hyun. Bueno, espero que te hiera por siempre. Besos. ¿Besos para mí? Estoy conmovido, Hyun. ¿Esos son, no son abrazos? ¿Abrazos? ¡Sope! Besos y abrazos, estoy viviendo un sueño. Gracias, gracia divina. Tiene dos traducciones y eso. Lo que está en paréntesis son anotaciones de las traductoras. Entonces, por si lo leo, pues, discúlpenme. Ah, bueno, aquí la autora publicó una imagen acerca de una noticia. Y miren la hora, 9:15 de la mañana. Ok. Solo ténganlo en mente esas dos horas, 6 de la mañana, 6:10, 6 a las 9:15. El tercer caso de desaparición esta semana, informando que Park Jimin es actualmente desaparecido. Un hombre de 5.8 con cabello negro, por favor, llame al 000. Lo que les decía de la hora es por qué Joseok sabía acerca de Park Jimin si las noticias lo informaron a las 9:15 de la mañana. O sea, ahí les dejo la inquietud porque ya me spoileé, lo siento. Más tarde ese día, Joseok, encontré un juego que podemos jugar. ¿Cuándo sales del trabajo? ¿Es seguro? Por supuesto que es, Joseok, prometo que nada va a pasar. Estoy seguro de que todos están trabajando arduamente para encontrarlos. Bien, bien, ¿cómo se llama? Outcast. Esa es la otra pregunta, ¿cómo es que Suga encontró el juego?
O sea, no entiendo quién se lo pasó, qué pasó ahí. ¿Eso es? ¿Outcast? Necesito una descripción. Es un juego sobre un chico. No se siente lo suficiente amado en la sociedad en la que está. Entonces comienza a crear su propio mundo. Desordena los recuerdos de la gente y los traumatiza. Estoy adivinando si la persona intenta escapar de él. Suena divertido, supongo. Dame el link, lo descargaré cuando llegue a la casa. ¿Estás en casa? No, tengo horas extras. Uno de los padres quedó atrapado en el trabajo, por lo que no puedo dejar al niño desatendido. Oh, se me hace tan tierno. O sea, me imagino la situación real de J-Hope como padre. Y es como, oh, bueno, ya. El fangirl interno, lo siento. Uno de los padres quedó atrapado en el trabajo, por lo que no puedo dejar al niño desatendido. No estaré en casa hasta tarde, lo siento. Entonces, ¿no hay juego esta noche? Tristemente no. Mierda, realmente quería jugar ese juego. ¿Por qué? ¿No tienes una ventaja? Sí, realmente quiero jugar contigo, aunque... ¡Oh, qué lindo! ¡Cállate! Solo dime cómo va el juego. Envíame un mensaje de texto, te doy mi recomendación. Mi reacción en vivo. Sí, lo estoy abriendo. ¿Cómo se ve? Tiene un montón de negro y rojo, colores estereotípicos para un juego de terror. Ábrelo, estoy emocionada. Se ve aburrido, pero tiene 5 estrellas. ¿En serio? Debe tener un giro inesperado o algo. Tal vez está pidiendo por un nombre un personaje. Pon algo genial, algo divertido. Yo puse Yoongi. Eso no suena divertido, ni genial. Bueno, lo leí al revés, lo siento. Sí, bueno, tampoco lo asocio. ¡Oh, toma! Bien, me tienes. Esa intro es de mal gusto. Un chico convierte sus sueños en realidades. Confía en el juego, Jimen. Probablemente se pone mejor. No lo sé, estoy perdiendo la esperanza. Oh, pide un número de teléfono. ¿Para qué? Actualizaciones del juego, supongo. No estoy seguro. ¿Lo vas a poner? No, no quiero actualizaciones de ese juego. Solo lo saltaré. Oh, no puedo saltarlo. Tal vez es requerimiento para el juego. No lo sé, no confío en esto. La gente en los comentarios dijo que era seguro, así que lo pondré. Solo por este juego. Miren aquí ya, Dios mío. Que pone su nombre y pone su número. Vamos bien. ¿Qué es lo que dice? Dice que el mensaje de texto será enviado a mi teléfono para verificación. Tomará alrededor de 5 minutos, así que supongo que esperaré. Un juego que requiere de un número de teléfono. Tal vez es eso que tiene tantas buenas reseñas. Es único. Espero lo sea. Estoy desperdiciando mi tarde en este juego. Porque si no, estaría durmiendo. Ya. Bueno. Ojalá. Me dio risa de leyendas. Ojalá yo pudiera. Tengo muchos mandados que hacer. ¿Nada aún? Sí, un número acaba de enviarme un mensaje de texto. Esto es sospechoso. No puedo evitar tener un mal presentimiento. O sea, que está bien. Si empiezan a hacerme preguntas arriesgadas, bloquearé mi número y eliminaré el juego, ¿de acuerdo? Bien, solo mantente salvo, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto. Che. ¿Debería abrirlo? Bueno, mandar un mensaje de texto, ¿no? Sí, eso es verdad, pero... ¿Yoongi, estás asustado? O sea, estoy cansado de decir que te calles. Llegué a mi límite. Wow. ¿Estás tan asustado como yo? ¿Necesitas que vaya y te proteja? ¡Ay, stop it! Perdón. No, ve a hacer tus recargos o algo así. La verdad es que me imagino la situación como tan real. Es que como que tiene sus personalidades ahí metidas. Bueno, el juego comienza. Welcome to ay, que lo vuelvo a leer en inglés. Bienvenido a Outcast. Por favor, ingrese su nombre de usuario. @ Yoongi. Buscando. Encontrado. Yoongi es el nombre de tu personaje. Por favor, responde sí o no. Sí. Ahora estás conectado a Outcast. Por favor, mira en tu pantalla. Tomarás las decisiones de un niño perdido con tu teléfono. Estás jugando como bla bla bla. Cargando a tu personaje. Como bla bla bla. Usted va a la izquierda o a la derecha. Ok, es como que te vas moviendo dependiendo de las respuestas. Bueno, derecha. Puedo ir pasos débiles. Correr o actuar. Correr. Correr hacia la cocina. Coge un cuchillo o se esconde. Agarra un cuchillo. Uf. Él agarra un cuchillo. Las pisadas se acercan. Esperar a apuñalar o esconderse. ¿Qué? Esperar a apuñalar o esconderse. Esconderse. La dos lados se está escondiendo. Porque el juego está bloqueando el nombre. Comando desconocido. Por favor, espere los resultados. Bla 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 está a salvo. ¿Le gustaría continuar jugando? Como bla bla bla. Sí. No entiendo esos nombres. ¿Por qué si puso Yoongi? Sigue como. Supongo que es por seguridad del juego, no tengo ni idea. Porque debería mostrar Yoongi, ¿no? Bueno. Oh no, bla bla bla, se va. Ve al hombre avanzando hacia él. ¿Qué debería hacer? ¿Matar o esconderse? ¿Qué demonios es este juego? Tiempo límite 5 minutos. 5 minutos restante. Mierda, esconderse. Has hecho que bla 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 se esconda esperando los resultados. Demonios. Yoongi testea sobre el juego mientras espera los resultados. O sea, este juego es más espeluznante que cualquier cosa. Cuando tomo decisiones en mi teléfono, el personaje de la computadora hace exactamente lo que yo digo. Esto es realmente genial. No, o sea, es raro. ¿Te hizo qué? ¿Te hizo preguntas? Ni siquiera puedo interpretar a mi propio personaje. El personaje del que estoy jugando, su nombre está borroso. El personaje en la pantalla se mueve de acuerdo a la elección que hagas. ¿Sí? ¿Crees que mis elecciones importen mucho? Quiero decir, es un juego. ¿Cuál es el objetivo? Supongo que guardo este personaje y luego lo salvo. Creo que voy a omitir mandarlos y jugar también. ¿Eres tan irresponsable? Resultados completos, bla, 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 bla. ¿Ha sido lastimado? ¿Usar una de las vidas de Yoongi para restaurar su salud completa? ¿Cuántas vidas tengo? Pregunta detectada. Por favor, escriban lo siguiente sus preguntas. Outcast, bla, bla, bla. ¿Cuántas vidas tengo? ¿Usted tiene 3 vidas? ¿Sí o no? Sí. Bla, 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 está sanando. Outcast, ¿cómo encuentro heridas?
Ve a la pantalla para las heridas de su personaje. Yungi tiene 2 vidas restantes. Blablabla, tiene un mensaje. ¿Descargar? Sí, mensajes. Descargando, completado. Bueno, terminado. ¿Te gustaría ver o poner en el inventario? Ver, cargando mensaje, archivos cargados. ¿Qué? Ayúdame. Por favor, ayúdame. Mierda, mierda. ¿Qué demonios? De bla, 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 bla. No entiendo. Carácter. Mal funcionamiento del diálogo del personaje. El juego se ha detenido. Borrar caché. Aquí. Ayúdame. Pisa, ayúdame. Fuck, fuck. O sea, aquí el otro usuario sí se está comunicando de verdad. ¿Qué diablos fue eso? El juego se estropeó. Espere. Eliminación de datos. Borrando los caracteres. Restablecimiento. ¿Cómo desinstalo este juego? Bienvenido a Vodcast. Por favor, ingrese su nombre. Disuario. Diablos, no. ¿Cómo eliminar Outcast de la computadora? Virus en mi computadora, Outcast. ¡Ay, no se puede! ¡Oh, toma que no te puedes desinstalar! Jungi testea a Joseok sobre el juego. Joseok, desinstala todo ahora, no juegues el juego. ¿Qué? ¿Qué tiene de malo? Ya lo estoy jugando. Vas a recibir los mensajes de texto, no lo respondas, Joseok. Jungi, ¿de qué hablas? Solo es un juego, como dijiste. ¡No, no lo es! ¡No lo es! Ok, ¿cómo que no lo es? Le tomaré capturas de pantalla ahora. Ya no está ahí. Claro, porque se restauró el juego, ¿no? Jungi, has estado jugando juegos por mucho tiempo. Ve a dormir. ¿Recibiste un mensaje? ¿Quién es tu personaje? No lo sé, alguien que cubrieron como bla, bla, bla. Jungi, ¿elegiste estrangular o correr? Quiero salvar a este personaje. ¿Estrangulado? ¿Qué demonios? Joseok, yo no tenía esa opción. ¿Qué? ¿No se supone que todos los juegos son así? Joseok, tenemos que eliminar este juego ahora. Espera, Jungi, ¿tu personaje estaba escondido con estos símbolos extraños también? Sí. El mío tenía 4 símbolos, luego 5 símbolos. ¿Crees que esos son nuestros personajes? Se supone que deberíamos averiguar el nombre. Realmente no me importa, estoy borrando este juego. ¿De qué dependerán esos caracteres? O sea, eso sí me deja como otra pregunta. Jungi recibe otro texto. Oh, por Dios. Bla, bla, bla. Muere. ¡Ah! Ha sido lastimado. ¿Usar una de tus vidas de Jungi para restaurar la salud completa? No. Tan, 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 está restaurando. Jungi tiene una vida. Pero Jungi tiene una vida, pero que no, tío. Tiene un mensaje. No, descargando. No, eso como que no sirve, la verdad. Ha sido lastimado. Usar una de las vidas. ¿Otra vez? Ha sido lastimado. Usar una de las vidas para restaurar. No. Ha sido lastimado. Una de las vidas para restaurar la salud. No. La, la, la. Ha sido lastimado. Ah, vale, vale. Ya entendí yo. Pero que o sea, lo estaba leyendo. O sea, no le reconoce la voz. Archivos descargados. Hola, Jungi. En estos momentos me estás controlando a mí, Park Jimin. Gracias por ayudarme a pasar la primera noche. De heridas, 5. Heridas sanadas, 2. La vida de Jungi, 1. El objetivo de este juego es guiarme hasta la salida. ¿Muelden? Mueren. Buena suerte. Confío en ti, Jungi. Vuelve mañana. Park Jimin es el que se desapareció. Pero ¿cómo será si él está bueno? Verás a mi personaje en el comedor. Jugar esto es tan divertido, ¿no lo crees, Jungi? ¿Sí o no? No. Oh, lo siento, debería incrementar la intensidad del juego. ¿Cómo podría hacerlo más divertido? ¿Intensidad o límite del tiempo? No, intensidad, excelente. Me encanta este juego, ¿verdad? Lo peor es que me imagino a Jungi súper estresado. Hola, Joseok, me estás controlando. Jeon Jungkook. Logramos pasar la noche 1. De lesiones, 0. De lesiones sanadas, 0. De las vidas de Joseok, 3. Ush, o sea, Joseok terminó bien. Y Jungi ya prácticamente con una vida. El juego este objetivo es llevarme a la salida. Vuelve mañana. Ah, bueno, buena suerte, confío en ti. Jung Joseok, vuelve mañana. En el de Park Jimin, decía Dai al final. Verás a mi personaje en el comedor. Es muy divertido jugar esto, ¿no lo crees, Jungi? No. Ah, bueno, eso es otra vez. Es tu turno. La noche fue una divertida, ¿no lo crees? Sí, estoy hablando contigo. Hola, lectores. Probablemente estés preocupado porque Jimin y Jungkook se hayan agregado al juego. No te preocupes. Tú no sabes quién soy, pero yo sí quién eres. ¿Te gustaría jugar? ¡Oh, toma, toma! Tú también puedes jugar. Habrá una encuesta debajo de este tweet un par de minutos. Puedes cambiar el jugador. Elige un juego. Debería intensificarse. Min Jungi o Jung Joseok. Puedes solo elige uno. Y si la encuesta obtiene 0 votos, ambos juegos se intensificarán. De la mejor de las suertes. Eso era lo que yo les decía, pero pues como llegué tarde, ya eligieron personaje. Hasta aquí la parte 1, espero les haya gustado y todavía tengan la cabeza bien puesta y hirviendo porque la mía está súper frita. A pesar de que no ha pasado nada, sí está bien curioso el tema de los caracteres y cómo la autora se creó tremenda historia. La verdad, me encanta, es como una relación de amor-odio. Y ya quiero saber qué va a pasar en las siguientes noches. Espero subir el siguiente video con noche 2 y 3 muy pronto, así que estén atentos a mi canal. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden, por favor, darle like, comentar, suscribirse y... ¡Gamsamnida!